kilómetro 20, María Auxiliadora de Minga Guazú. Daré copa a ti, hermana Jera Paola. Mi nombre es Nidia Liliana Núñez y él es Alan Ricardo Vargas. Nosotros en Alto Paraná tenemos mucha necesidad. En cada kilómetro, vamos a decirle, tenemos alguna persona con alguna discapacidad. Ahora con la impedición, con el cuerpo, el movimiento. Sí. Esa vehicú, mira donde cateó Leandro, donde cateó Ñe. Su papá trabaja en albañil, a duras penas conseguimos para los estudios. Ahí me mostró al neurólogo y me dijo que él tenía microcefalia. Yo lo que siento más es por no poder darle todo lo que está a mi alcance como para él, para que él mejore. ¿Y cuál con situaciones de la memoria jugó la incapacidad de cómo? Porque se está más a lucha. Una vez cuando él tuvo mucha fiebre, cuando él no convulsionó, pero tuvo mucha fiebre, agarré a mi hijo, le apreté bien a mi hijo y me senté a llorar. Le recé a Dios. No tenía un guaraní para comprarle para su remedio. Eso es lo más triste. Es muy sacrificado estar con ella, pero tampoco es imposible. Porque no nos cansamos de que algún día ella pueda lograrlo todo. Cada año Ciro José a la Teletón, pero no es en Buy. Porque nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos. Por eso nosotros pasábamos a Foz de Iguazú. La única respuesta es que uno es el amor por los hijos. No hay otra. Nada. Ha sido yo pedido porque ando la tele, la tele todo, pero la UPA yo pidiendo y cato. Lo que es algún día que tú has jugado alto para nada. Ahora vengo a elegir a mí. A UPA la vamos a ganar, es nada. Oñemos a mí, ahora es el Vigipe. Y este cuarto centro, una obra que es grande en infraestructura, pero también en sueños. Realmente es un centro que va a prestar servicios de primer nivel. La UPA vamos a cuidarte. Porque hay cuadras las ayudadas, al ser las enmendudas. A ser y se ayudadas porque es mi ponada, que sea mi ponada. Un logro, un beneficio muy grande para estos niños, va a ser muy beneficioso para todos ellos y va a ser un logro para todo el departamento. Y para muchos. Para muchos significa porque realmente puede ser muy grande más. Ahora sí que si está mejor acá más cerca, mejor todavía. Lo más lindo que hubieran hecho acá. Estaba muy feliz cuando me contaron. Una facilidad demasiado grande y una felicidad demasiado grande saber que el entonces va a abrir a dos cuadras de mi casa. El sueño es que se abra ya luego. Ese es mi sueño.